En la vista de la Comisión de Nombramientos del Senado, el actual y designado administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado, detalló sobre varios de los programas que ha estado trabajando. Por ejemplo, el programa de incentivo al arrendador. Este proveerá una aportación de entre $500 a $1.500 para aquellas personas que tienen sus viviendas bajo el programa de Sección 8. Con esto, se quiere ampliar el ofrecimiento de vivienda a familias necesitadas. Eso entre otros asuntos que ya están realizándose en varios residenciales públicos. Enmendamos el plan administrativo del programa Sección 8 para proveer prioridad a las víctimas de violencia de género. Esto, en unión con la asignación de 218 vales adicionales, nos ayudará a atender las necesidades y proveer alternativas de vivienda a las víctimas de violencia de género. Iniciamos el proceso de subasta y contratación de trabajos en varios residenciales, incluyendo reemplazo de gabinetes de cocina, construcción y mejoras a unidades parciales 504, pintura exterior, reemplazo de gabinetes de metal en los contadores de electricidad, sellado e impermeabilización de techos. Los senadores en la vista pública se mostraron complacidos con las respuestas que brindó Salgado a sus preguntas, también como parte de dilucidar si será o no confirmado en su nombramiento.